ustedes. ¿Quién iba a decirme cuando te cargaba en brazos que te vería un día hecha toda una señorona, un ama? No, Joaquina. Ni ama ni señora de nadie. Yo siempre seré tu niña. Que bajen el cuerpo sin hacer ruido para que no se entere la señora. Lo velaremos en la sala. Óigalo, señor amo. Ya llenó toda la casa con sus gritos. Pasaron los años y la muerte llegó una vez más arrinconada. Aquella tierra tan codiciada por el viejo hacendado volvía a tomar lo que era suyo, lo que por derecho propio le pertenecía. Para Mercedes era un dolor más que venía a sumarse al gran dolor de su vida y un luto más sobre el que ya estaba en su corazón. Desde el día en que la casaron con el antiguo administrador de la hacienda, que más que como una esposa, la consideró siempre como una parte de la misma heredad. Ahora quedaban solas las dos, dueñas de la hacienda y de su propia tristeza, dueñas de la tierra, de aquella tierra que costaba y seguiría costando tantas lágrimas y tantos dolores. Por expresa voluntad testamentaria de su padre, Gabriela debería trasladarse a estudiar a la capital apenas cumpliese los 15 años. Ese día, tan ansiado por la muchacha y temido por Mercedes, llegó. Gabriela marchaba, y con ella también se iba el último soplo de alegría que alentaba en la vieja mansión. Y desde entonces, empezó para Mercedes, sola, completamente sola, en la mayor soledad de su vida, un ir y venir de los días, devanando lentamente la madeja de su destino, y dejando pasar cada hora, empujada por la que le precede, llena toda del más dulce de los dolores, que es el dolor de vivir. Y con este dolor, una lenta agonía de todos sus sentimientos de mujer. Una muerte peor que todas las muertes. Porque ella seguiría viviendo sin vivir y llorando sin llorar. Por todas sus esperanzas idas y todas sus ansias insatisfechas. Gabriela, ten, Merceditas, ten. Mi hija dice que viene, Joaquina. Ya ves, niña Mercedes, cómo no había acabado todo para ti. Son 5 años que ella se fue, pero la Virgen de la Montaña no más ni oyó y nos la devuelve. Tampoco ahora vendrá. Hace 2 inviernos que anuncia su llegada. Después de todo, es natural. ¿Qué diversión puede ser para ella venir a este destierro?
¿Y cuándo dice que llega? El sábado. Pues, el sábado es hoy. Lo dije que no vendría, ¿no? Vámonos, Santos. Coche, Joaquina. ¿Quién sabe de quién será? Bésala y abrázala tú primero, Arturo. Ya casi es tu mamá. Así tendrán que quererse siempre. No sabes cuántas veces le hablé de ti, Arturo, mamita. Gabriela, hijita. Perdónanos, mamá, pero queríamos darte una sorpresa. Mi novio, Arturo Bazán. Nos casaremos aquí en Rinconada, si tú no te opones, claro. ¿Qué te parece? Creo que Gabriela debió avisar a usted que vendríamos juntos. Por mi parte, le ruego que disculpe el atrevimiento, señora. Anda, mamá, dile que estás contenta de que haya venido. Sí, hija. Me da mucho gusto. Ya lo conocerás y verás cuánto vale. Es un gran ingeniero y su libro sobre construcciones coloniales ha causado sensación hasta en Nueva York. No parece que sea usted norteamericano. Pero si Arturo es de Sudamérica. De cualquier modo, sea bienvenido a esta casa, aunque en ella no encontrará usted las comodidades de la capital. Tienes que pedirle que se quede aquí con nosotros. Figúrate que quiere hospedarse en el mesón. ¿En el mesón? Pero es imposible que usted pueda vivir en un sitio así. Va a tener que quedarse aquí. Mírala. No es la más linda mamá del mundo, Arturo. Desde mañana no te pondrás más esos vestidos horribles. Te traemos cantidad de ropa de la capital. Ya verás cuántas preciosidades. Arturo mismo te escoge de noche, que es una divinidad. A propósito, que saquen los bultos del coche, mamá. Por favor, Santos. ¿Te acuerdas de Santos y de Joaquina? Sí, claro que me acuerdo. Nana, Nana, niñita. Ay, qué linda estás. Santos, también a ti te di mucha guerra, ¿verdad? La perra se murió, niña Gabriela. El pobre está más sordo cada día, no le hagas caso. Danos algo de beber, ¿quieres? Vamos a la sala. Pasen por aquí. Usted perdone el estado de abandono en que está la casa. No se preocupe, señora. Comprendo perfectamente. Pero, mamá, esto huele a tumba. Desde que te fuiste, Gabriela, esto no ha sido otra cosa para mí. Habrá que cambiarlo todo, mamita. Voy con Santos para traer tus cosas y decirle a doña Carmela que regrese a la casa de las tías. ¿Te gusta, Arturo? Pero te vas a casar. En serio. Ya lo pensaste bien, Gabriela. Mamá, Arturo y yo nos comprendemos perfectamente. Lo conocí en casa de las tías, que saben que es un gran muchacho. Pregúntales a ellas. Sí, hijita. Pero lo has tratado lo suficiente como para llegar a quererlo por marido. Ya verás qué hombre tan interesante es. Nos casaremos en cuanto le manden los papeles de la legación de su país. En ese caso, tendré que hacer inmediatamente la traslación de los bienes que te legó tu padre. Mañana mismo hablaré con el señor juez. Vamos a que veas tu ropa. Otra vez será, hijita. No, mamita, dame gusto. Yo misma quiero arreglarte. Pero si me siento muy bien así, hijita. Ya te dije que desde mañana no te pondrás más esos vestidos. Anda, mamita, vamos. Lo que tú quieras, Gabriela. Espéranos un momento. Ahorita volvemos. Está bien. Thank you.
canción que vamos a cantar se la ofrecemos con todo gusto, los medieros de Rinconada, a la niña Gabriela, por su feliz regreso a su tierra. Mamá. Pero ¿eres tú o ha bajado a la tierra una estrella? Pareces una reina. ¿Qué fue lo que pasó para que te resolvieras a lucir tu belleza? Gabriela tiene la culpa. Gabriela y el señor su novio. ¿Verdad que es maravillosa? Por favor, Gabriela. Perdonen ustedes, pero ¿quién duerme con esos truenos? Ahora sí que va en serio la canción de los medieros de Rinconada. Pero en honor de la niña Mercedes, que es la más chula de todas las patronas. ¿Recuerdas, niña, de aquella tarde entre las sombras de los naranjos juntos los dos? Yo enamoré. Brillaba la luz del día en el agua azul. Ahí tomamos una piragua que se mecía, dulce y alegre, sobre la sola del agua azul. Estoy muy feliz por tu éxito, mamita. Pero esto no puede ser. ¿Verdad que es como si hubiera resucitado? Tú me trajiste la vida. Yo y Arturo. Fue el beso que te dimos el día de nuestra llegada el que te hizo revivir. ¿Estás en la mamá? Es usted muy amable. Para el primer baile. ¿Qué esperan? ¿Por qué no bailan? Anda, Arturo. Encerrada en este casero. Cada uno sigue su destino y hay quien nace para no vivir. Eso no se puede decir cuando tiene uno todavía la vida por delante. Tan desgraciada ha sido usted que renuncia a toda esperanza. En la vida siempre pasa lo que tiene que pasar. Yo hace tiempo me resigné a esa filosofía. Pero desde que llegaron ustedes me siento otra. El derecho a encerrarse en ese fatalismo. Esa especie de suicidio es doblemente criminal. De todos modos, es tarde para cambiar toda una vida. Y esperar aún la felicidad. ¿No le parece? Nadie sabe cuándo ni por dónde puede llegar la felicidad. Yo ya no tengo derecho a ella. ¿Por qué no? Usted lo ha dicho antes. En la vida pasa siempre lo que tiene que pasar. ¿Por qué lo que hay al pasar ahora no puede ser su ventura?
Déjeme, por favor. Mercedes, ¿por qué se va? No sé lo que me pasa. Por un momento me pareció oyéndole hablar. Estar aquí. Que yo no era yo. Disculpe que me retire. ¿Qué le pasa, mamá? Nada. Le dolía la cabeza y se retiró un momento. Voy a buscarla. Déjala. Me dijo que te avisara que volvía enseguida. ¿Bailamos? Sí. ¿Por qué no te has acostado? Y es muy tarde. Tómate tu vaso de leche antes que se enfríe. Déjame, vete. Que pases buenas noches, niña Mercedes. Dicen que en el campo es donde mejor se duerme. Sin embargo, yo no he podido cerrar los ojos en toda la noche. Lo sentí pasearse en su cuarto hasta muy tarde. Entonces, ¿también usted estaba despierta? ¿Por qué tardará tanto, Gabriela? Pues no recuerdas lo retedormilona que ha sido siempre. Voy a llamarla. Deja, no vayas. Pues ella misma me recomendó que la despertara si se le pegaban las sábanas. ¿Duerme usted mal generalmente? Debió ser la emoción de la llegada de Gabriela y la agitada vida de estos días a la que hace años no estoy acostumbrada. Celebro que haya sido ese únicamente el motivo de su desvelo. Explíquese. Me pareció que estaba usted intranquila. ¿Por qué había de estarlo? No sé. Creí que mi presencia le sería desagradable. Es usted el elegido de mi hija. Y aunque hace años vivimos separadas, no olvido que tengo para ella ciertos deberes. Buenos días. Buenos días, Gabriela. Qué sueños tan disparatados tenemos a veces. Anoche me quedé dormida leyendo un libro. Y soñé no sé cuántas cosas extrañas. Era un viejo caserón en el campo, como rinconada. Había una tempestad. Luego vino la inundación y se lo llevó todo. Pero en medio de la desolación, ustedes dos caminaban muy contentos. Yo, suspendida en el aire, los veía sin poderles hablar. Y dentro de mí resonaban palabras mágicas. Una noche, tus maderos podridos cederán y la techumbre se derrumbará con estrépito sobre los aposentos abandonados. Pero aún así, buscarán refugio entre tus ruinas los amantes y los ladrones. ¡Qué sueño tan absurdo! Cuando me desperté, volví a leer el libro para convencerme de que sus páginas eran las culpables. Y claro que lo eran. ¿Pero por qué están tan callados? Te estábamos oyendo. Espero que la pesadilla no te haya impresionado demasiado. Yo no creo en los sueños. Ni yo, pero tal vez tu mamá. ¿Usted cree en los sueños, señora? Pues claro que resultan ciertos.
Nomás acuérdate, niña Mercedes, del sueño que tuvo la mamá de aquella señorita que se mató con su novio en el puente. ¿En el puente? Sí, hijita. Ahí se mataron los dos enamorados. Y nunca se supo cómo ni por qué. Dicen que fue un amor de esos que llaman imposibles. Ahora que hablan ustedes del puente, me estoy acordando que el presidente municipal y el juez me pidieron ayer que lo examinara. Parece que está en malas condiciones. ¿No has hablado con el juez, mamá? ¿Con el juez? Ah, sí. No lo he visto, pero te prometo hablarle enseguida. Qué raro que todavía no lleguen tus papeles. No han de tardar en llegar. Tal vez vienen ya en camino. ¿Y si volviéramos a escribir ahora mismo? Anda, vamos inmediatamente, Arturo. ¿Pero por qué tanta prisa? Acaben de desayunar. No, mamita. Primero vamos a escribir la carta. ¿Tienes papel aquí abajo? ¿Papel? Pues... ¿Dónde los dejaste, Joaquina? Creo que están en la consola, niña. Vaya a ver. Vamos. Deja eso ahí. ¿Pues no preguntabas por tu papel? Ese papel no puede usarse. Y los sobres menos, Gabriela. Están horribles. ¿Mejor? Así la carta llamará más la atención. Anda, Arturo, siéntate. Molesto, su, ocupada, atención, con el fin de que me envíen a la mayor brevedad posible. Calla, niña Mercedes. Por Dios del cielo, que te pueden oír. ¿Que me pueden oír? ¿Y qué es lo que me pueden oír? Explícate, Joaquina. Tú sabes que yo te quiero más que a mi vida. Por eso vengo a decirte que... Habla. Que no se te queden las palabras adentro mordiéndote el alma. Tú estás en peligro, niña Mercedes. Lo he visto en tus ojos que antes tú miraban así. Sé lo que estás pensando. Pero no. No es verdad. ¿Qué culpa tengo yo de lo que la vida ha hecho conmigo? ¿Quién soy yo para reclamarte a ti que eres mi ama? Tú eres la sombra de mi conciencia. Si me crees culpable, vete de esta casa. ¡Niña! ¡Mi niña Mercedes! Como madrina de la boda, tengo que preocuparme por estos detalles. También nosotras fuimos novias y suspiramos por el ansiado día de ponernos el traje blanco. El traje hace tiempo que debería estar aquí. Lo pedimos a México hará como un mes. Todo llega en esta vida. Hasta lo que nunca quisiéramos que llegara. Es que hace tanto tiempo que espero, mamacita. Sí, ya lo sé. ¿Y qué quieres que haga yo? Pero si no te estoy reclamando a ti. Los nervios de las vísperas. Parece que las dos se van a casar con Artur. Bueno, me voy porque mi José María ha de estar esperando. Hasta luego, Mercedes. Hasta luego, Augusta. Yo sé lo que te digo. ¿Crees que una madre deja casar a su hija sin hacerla rabiar un poquito? Igualito que cuando yo me casé. Hasta mañana, hijita. Buenas tardes, Paul. No te pongas nerviosa ni me pongas a mí, Gabriela. Todo se arreglará. Escribiré otra vez para que manden el vestido. Ya escribí yo. ¿Tú? ¿Cuándo? Ayer. Arturo llevó la carta a la posta. Gracias, mamita, gracias. Y perdona que te moleste tanto. Chimenea. Pues yo creo que la niña Gabriela ha de querer que todo esté como nuevo para el día de su boda. Mira nomás cómo te has puesto. ¡Apesto! ¿Cómo no voy a apestar con tanto hollín como he sacado? ¿Qué es?
Es la carta que el señor Arturo escribió para México. ¿Para qué? ¡Dame ese papel! ¡No es el mismo sobre! ¿Oyeron? ¡No es el mismo sobre! ¿Qué te pasa, Gabriela? Nada. ¿Pero qué tienes? ¡No tengo nada! Hace tiempo que en la municipalidad nos trae preocupados este viejo puente. Por eso, cuando supe que usted era ingeniero, le pedí que le echara un vistazo. Cuando caiga por la sierra la primera tormenta, el puente puede irse abajo en cualquier momento. Vale que por aquí son raras las tormentas. Sin embargo, acuérdese de la torrentada de hace 10 años. Claro, yo no digo que no. Podría volver a pasar. Usted nos hará favor de dictaminar, don Arturo. Y en cuanto tenga en mis manos su informe, reconstruiremos el basamento. El dictamen estará listo en esta misma semana, don José María. Gracias, don Arturo. Si las aguas se adelantan, suspenderemos el tránsito. ¿Y para cuándo es la famosa boda? Pronto. Muy pronto. Algún día tenía que encontrar tu lugar secreto. ¿Y Gabriela? No sé. Creo que fue al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Sola? Qué raro. ¿Por qué? No sé. Creí que estarían juntos. Es mejor que no nos vean solos, Arturo. Vámonos, por favor. Espera. Nadie nos ve aquí. Siempre hay alguien que lo ve todo. Hasta lo que llevamos dentro de nosotros mismos. Mercedes. Tengo que decirte algo. No, Arturo, déjame. Espera, yo no puedo seguir sufriendo así. Tú lo sabes. Por favor, Arturo, vámonos, te lo suplico. Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? No sé. ¿Tienes miedo de ti misma? No, lo que temo es que Gabriela se haya dado cuenta. Ella nunca debe saber nada. Mi hija se merece toda la felicidad. La felicidad es de quien la encuentra. Sí, pero no es verdadera cuando deja víctimas. Toda felicidad las deja. Nada debe interponerse entre tú y yo. Ese es nuestro destino. Lo demás no existe. Lo demás es ella, Arturo. Ella. Entonces, ¿quieres que la condene y nos condenemos los tres para vivir encadenados a una mentira? Gabriela te quiere con todo su corazón. Hace noches que no duermo. Que tú tampoco duermes. Dime, Mercedes, por lo que más quieras, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque tú también sufres. Mi vida no ha sido más que eso. Cuando llegó la calma con los años, creí que todo había terminado. Ahora, todo comienza para ti. Para nosotros. Eso no. Ustedes se casarán. Se casarán inmediatamente, pronto, y se irán de Rinconada para siempre. No nos volveremos a ver. Thank you.
Mercedes. Déjame, Arturo. Déjame. Espera un instante. Un solo instante que será para los dos toda una vida. Esto no puede ser, Arturo. No puede ser. No quieras luchar contra lo que no tiene remedio, Mercedes. Contra lo que la vida ha puesto en nuestro corazón y en nuestra sangre. Óyeme, Arturo. No digas nada. No digas nada. No hables. Lo mejor de nosotros es lo que nunca llegamos a decir. ¿A dónde fuiste? Al pueblo. ¿Y a don Godofredo? Me dijo que desde hace 3 semanas te he estado esperando todos los días para que firmes los papeles de la boda. También escribí a México. Y de la legación me contestaron que nadie hasta hoy ha pedido tus documentos. Eso no puede ser. Ya hemos escrito 2 veces. Entonces, seguramente se han perdido las 2 cartas. Y también el traje de boda se ha de haber perdido. Porque ya lo mandaron de México. No comprendo qué quieres decir con eso, Gabriela. Nada. Que ya no necesito papeles, ni documentos, ni traje de boda. ¿Por qué no me casaré? ¿Dónde vas? No sé. Lejos de aquí. No quiero pasar una noche más bajo este techo. ¿Cómo te atreves a hablar así? No puedo seguir respirando este aire, mamá. Me han envenenado la vida para siempre. No hables así. ¿Qué sabes tú de vida envenenada? ¿Qué sabes tú de una vida sin luz? Sin ninguna ilusión, sin ninguna promesa. ¿Qué sabes tú de amarguras y dolores? Mamá, ¿en qué piensas? Es muy extraño el misterio que se esconde tras las cosas. Me acuerdo que en esta misma cama, siendo tú una niña, estuve a punto de perderte. Yo también me acuerdo. Pasabas los días y las noches aquí, en la cabecera, junto a mí. 15 días sin separarte de mi lado. No fueron 15 días, sino más de 30. 30 días con el miedo constante de perderte. Pero el verdadero miedo llegó cuando cumpliste 14 años y fuiste a estudiar a la capital. Ese viaje era mi gran ilusión. El traje que llevabas te lo hice yo en una sola noche. Sí, era verde, con una cintita negra en el cortín. Verde no, era azul. No, era verde. Te digo que era azul. ¡No puedo más, mamita! ¡No puedo más! Hijita. Apriétame fuerte. En tus brazos, mamacita. Apriétame fuerte. Tengo miedo de algo. Te prometo que yo misma lo arreglaré todo. Te casarás en cuanto lleguen los papeles. Ya verás cómo todo cambia. No llores, Gabriela. No llores. Me pareciste tan tonta. Pero tú no sabes lo que es querer a un hombre como yo quiero a Arturo. ¿Quién anda ahí? ¿Eres tú, Joaquina?
pero ¿cómo andas levantada estas horas? Nana, estoy tan contenta que no puedo. Mamá me dijo que ella misma iba a arreglar todo para casarme enseguida con Arturo. Bueno, niñita, bueno, pero mejor será que te recojas. Si no, mañana amaneces resfriada. Quedé más bien, Ana Joaquina. Hasta mañana, niña Gabriela. Inmediatamente. La boda no puede realizarse, Mercedes. Tú sabes que eso no es posible. Escúchame, Arturo. Soy yo la que te pide que te cases con Gabriela cuanto antes. Te lo pido por lo que más quieras en el mundo. ¿Por ti? Sí. Por mí. No puedes pedirme eso. Tú eres mi mujer, mi verdadera y única mujer, y nuestro amor está por encima de todo. No, Arturo. Por encima de nosotros está Gabriela. ¿Tú quieres realmente que así sea? Así tiene que ser. Y así será. Podía dormir sin darte otro beso. Y decirte que tenías razón. El vestido era azul. Hasta mañana, mamacita. Que descanses, Gabriela. Ojalá no tengamos que arrepentirnos nunca de lo que pueda pasar. Los ojos. Qué alegría, Augusta. Estás más joven y más bonita que nunca. ¿En serio? Me gusta que hayas venido. La gente, tú sabes, comenzaba a ver mal ciertas cosas. Dice que boda retrasada, boda quebrada. Y yo, la verdad... Estoy disponiendo todo para que Gabriela se case enseguida. No sabes cuánto me alegro. Al recibir tu participación, me dice, ya era hora de que ocurriese en este aburrido pueblo algo emocionante. Y de acuerdo con los antecedentes que obran en autos, queda hecha la traslación de bienes de la precitada Gabriela Mendoza Mallea. Mil gracias. Está usted servida, Merceditas. Merceditas. Buenas tardes, padre. ¿Decididamente es la boda pasado mañana? Sí, padre.
Ya han encargado las flores. No te preocupes. Nunca se habrá visto el altar de la Virgen con un adorno tan bonito. Gracias, padre. Te dejo, hija mía, porque voy a preparar mi sermón para el domingo. Buenas tardes, padre. Perdona, y no me dejes cegar por la desesperación. Destruye este fuego que me consume y hazlo ceniza en mi sangre. Bendita seas, porque mi hija es otra vez mi hija y puedo mirarla a los ojos. Hazla dichosa, Madre de Dios. Yo, en cambio, te ofrezco mi dolor. Es todo lo que tengo. Lo dicho, de un momento a otro empezarán las lluvias. Dirá usted que soy muy molón, don Arturo. Pero la mera verdad, ahora sí que me urge el dictamen para reparar lo que haya que reparar. Se lo mandaré mañana. Por lo pronto usted corte el tránsito al primer chubasco, porque el puente puede ser causa de una desgracia. Así se hará, don Artur. Adelante. Para servir a su buena merced. Allí en la mesa hay un sobre para don José María. Tómalo y llévaselo. Dile que son los papeles del puente. Voy corriendo, mi señor don Arturo. Espera. Cuando se lo hayas entregado, ve a la posta y recoge la correspondencia. Si su buena merced quiere, paso por don Irineo. Se ve que el pobre señor está malo y en víspera de su boda. No es nada. Además, no quiero alarmar a Gabriela y Mercedes. Vete. Pero vete por el camino viejo. Viejo como me ve su buena merced, estoy acostumbrado a la lluvia y todo. Te digo que vayas por el camino viejo porque el puente se está cayendo. ¿Entendido? Santos, que vaya inmediatamente por el doctor. Santos no está, niña Gabriela. Hace un buen rato que el señor Arturo lo mandó a dejar unos papeles a don José María. ¡Qué contrariedad! Todo listo para mañana y a Arturo se le ocurre ponerse malo. ¿Y qué culpa tiene él? El caso es que está enfermo y no podrá levantarse. Esta boda parece que tiene una maldición. Ya no digas esas cosas. Si ya pronto te vas a casar y vas a ser muy feliz.
Ten un poco de paciencia, Gabriela. Qué tonta soy. Voy a verlo. Déjalo dormir. Tiene fiebre. Lo mejor será esperar a que venga don Irineo. No. Voy a verlo. Gabriela. Sí, Arturo. Descansa, no te preocupes. Lo principal es que mañana estés bien. Sí. Mañana estaré bien. Y nos casaremos. ¿Tú crees? Sí. No podrás, Arturo. Qué mala suerte. Si estuviera Santos, iría por don Ireneo. Es igual. Iré yo a buscarlo. No. ¿Para qué? En el coche estaré de vuelta en menos de una hora yendo por el puente. Está diluviando. Déjame. Regreso enseguida. Mientras procura dormirte. ¿Dónde vas, Gabriela? Voy por el doctor. Aguarda que regrese Santos. ¿Cómo vas a salir con esta lluvia, hijita? Me encanta ir por el campo cuando llueve. Además, me sé de memoria el camino. Gabriela. Gabriela. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y desde hace 6 meses que se fue. Le ha mandado más de 10 cartas a la niña Mercedes. Me late que ese cristiano nos cae por aquí el día menos pensado. Ojalá, porque no saldrá con vida. Aunque dicen que la otra vez lo mandó el diablo. Pues como ahora vuelva por aquí, ni el mismo diablo lo salva. Lástima que no lo matamos como un perro la misma noche que estaba tendida la provecita la niña Gabriela. Si esa noche hubiéramos sabido que él fue el causante de todo, no se nos hubiera escapado. Me dijeron hoy en tu casa que no estabas en el pueblo. Perdóname, Mercedes. Ya sabes que yo te sigo queriendo igual. Pero otro día te explicaré. Con permiso. Vamos, mujer. No es para tanto. También usted viene a juzgarme. Estás nerviosa, confusa. Ten calma, hija mía. Mi cruz es muy grande, padre Moncada. Todos me rechazan. No puedo más. No puedo más. Solo el que está allá arriba puede juzgarnos. Él ha dicho, el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Háganos el favorcito de decirle a la patrona que nos raye, don Prisciliano. Espérense hasta mañana. Pues qué prisa tienen. No nos quedaremos ni una noche más. Bueno, aguarden un momento. Dispense su buena merced, patrona. Ya oí, Prisciliano. Ráyales a todos y que se vayan. Pero, pues, desde hace 2 meses cada día se van más. Que se vayan todos de una vez. Como su buena merced lo disponga, patrona. Pero a este paso Rinconada va a quedar sin nadie en que la trabaje. Con el permiso.
Se van todos, niña Mercedes. Nadie quiere vivir en Rinconada. Está bien. Venderé la hacienda y me marcharé. El señor Arturo trajo la desgracia a esta casa. ¿Cómo puedes decir eso? Tú sabes cómo yo te quiero. Y por eso me duele tanto lo que pasa. Y más que... ¿Qué estás pensando? Habla. Antes, todos te tenían a ti en un nicho, mi niña Mercedes. Ahora, en cambio, en todas las bocas anda tu nombre junto con el del señor Arturo. ¿De qué lo acusan? ¿De qué me acusan a mí? Fue suficiente todo lo que pasó aquella noche. Yo nada más oigo lo que dicen aquí en el pueblo y en la hacienda. Y escalofríos y corajes me dan nomás de oírlo. ¿Pero qué es lo que dicen? Habla de una vez. Que la niña Gabriela les estorbaba a ti y al señor Arturo. Y que la pobrecita no murió de muerte natural. ¡Eso no es verdad! ¡Tú sabes que no es verdad! La gente sabe que te escribe el señor Arturo y hará mal en volver por acá. Nadie tuvo la culpa de la muerte de mi hija. Nadie. Todos dicen que fue él. ¿Pero cómo? Si aquella noche él estaba enfermo en su recámara. Aquella noche, clarito le dijo a Santos que no se fuera por el puente porque él sabía que se estaba cayendo. ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¿A qué? Si tú no lo querías oír. Por eso todos le tienen horror a esta casa. Por eso no viene nadie. Ni los amigos de antes. Santas y buenas noches, Merceditas. Pasen ustedes, tengan la bondad. Recibimos su recado y aquí nos tiene a sus órdenes. Siéntense, por favor. Si a usted le parece, trataremos el asunto de Rinconada enseguida, Merceditas. Trae unas copas de licor para los señores, Joaquín. No corre prisa. De ese asunto podemos platicar otro día. ¿Sabe usted? Yo me intereso por comprar y... Mucho le gustan estas tierras. Y yo no tengo ya ningún interés en conservarlas. Es más, no habrá quien las trabaje siendo yo la patrona. Ustedes lo saben muy bien. Yo, como usted guste, Merceditas. Ya que está usted aquí, quiero pedirle un favor. Que active la reconstrucción del puente. Los gastos correrán a mi cargo. Me da pena verlo así. Hecho pedazos, como quedó desde aquella noche. Se hará como usted quiere y el pueblo se lo agradecerá. Tenemos el deber de reparar lo que haya que reparar, ¿no le parece? Sí, por supuesto. Es decir, si en mi mano hubiera estado, el puente estaría reparado desde hace mucho tiempo. Pero don Arturo no pudo o no quiso hacer con urgencia el dictamen. Usted lo sabe bien. Lo sé ahora. Por eso quise hablar con usted. Don José María hizo todo lo humanamente posible por evitar una desgracia. Y si alguien fue responsable de lo ocurrido, no fue él. Precisamente unas horas antes de la tragedia, fuimos juntos con don Arturo a examinar el basamento y recuerdo hasta sus palabras. Al primer chubasco, este puente puede ser causa de una tragedia. Doctor, usted vio a Arturo al día siguiente de la muerte de mi hija. Quiero saber la verdad. Lo vi y lo reconocí. Pero si él estaba enfermo esa noche. Puedo asegurarle a usted que no tenía absolutamente nada. La voz de la calle dice que se fingió enfermo para que la pobre niña fuera a buscar al doctor. Así está en la conciencia de todos. Ténganos siempre sus órdenes, doña Merceditas. Pase lo que pase, estaremos dispuestos para darle ayuda. Thank you.
Mercedes, ¿por qué has venido aquí? No te martirices más. No pienses en lo que ya no tiene remedio. Vete a acostar. Anda, mi niña Mercedes. Niña. He viajado tratando de olvidar, de sepultar mi pasión, pero ha sido inútil. Te llevo dentro de mí como una fiebre, te quiero como nunca. No podré resistir más sin verte. Te necesito, Mercedes. Mercedes. Vengo por ti, Mercedes. Tú aquí, Arturo. Otra vez. Desde que me fui de tu lado, no vivo. Tenía miedo de que me hubieras olvidado. Yo nunca podré olvidarte. No has contestado a ninguna de mis cartas. Me parece mentira que estés otra vez aquí, en esta casa. No sé cómo puedes seguir viviendo en este oscuro y viejo caserón. Deja rinconada y vámonos, Mercedes, vámonos. Aquí está enterrada. Parece que toda la casa quedó impregnada de ello. Flotar en los corredores, en el patio, en las estancias solitarias. A veces me figuro oír sus pasos en las noches de luna y viento. Hablas como si no te diera miedo recordar. Era mi hija. ¿Acaso alguno de los dos tiene que sentirse culpable de lo que pasó aquella noche? No he venido para hablar de lo que debe olvidarse. Vengo por ti, Mercedes. Nos iremos juntos, lejos. Hay entre nosotros una sombra que nos separa para siempre. ¿A qué viene todo esto? Vámonos de aquí, Mercedes. Volveremos a vivir. Ya nada ni nadie podrá separarnos nunca. Lo único que me importa eres tú. Tú. ¡Mientes! Es ella la que te ha hecho volver a esta casa que está toda llena de su dolor. Confiesa esa verdad que te está mordiendo por dentro. Quiero saberlo todo. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué tienes, Mercedes? Te tengo a ti, al asesino de mi hija. ¡Cobarde! Ni siquiera tuviste el valor para matarla con tus manos. Tu vida es muy poco para pagar lo que has hecho. ¡Muchachos! ¡Cuatro! ¡Muchachos! ¿Qué te traes? ¡Ya llegó! ¿Quién? ¡Ya llegó! ¿Pero quién, hombre? ¡Lo han visto pasar por la garita! ¿Pero a quién? ¡Al señor Arturo! ¿Don Arturo? ¿Sí, ¿quién? Señor. Don Arturo, ¿pero qué esperamos? ¡Vámonos a Rinconada, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a Rinconada, muchachos! ¡Vamos a Rinconada! ¡Rinconada! Tienes que oírme, Mercedes. No fui yo el que la maté. Fue nuestro desesperado amor. Él es el único culpable. ¿Querías que la condenara y nos condenáramos los tres para vivir encadenados a una mentira? No. Y antes que no verte más, que perderte para siempre hubiera acabado no solo con ella, sino con todos. Digo y conmigo. Niña Mercedes, vienen para acá.
por el señor Arturo. Atranquen el portón. No abran a nadie. Está bien. Sé que voy a morir, pero antes quiero decirte que no me arrepiento de nada y que te quiero más que nunca, más que a mi vida. No te acerques. Tú eres mía, Mercedes. Te llevo en la sangre. Y no me importa morir después de sentirte entre mis brazos una vez más. Adelante. Yo lo maté. La justicia de Dios se ha hecho en esta casa. Ahora...